Ay, a mí, a baña, que apame, a cuí, que apame, mi acuani, a cuí, jama, jojo, ya, equa, ya, mi, a piwaña, ea, cuñaje. Madre de Dios se encuentra en la región sureste de Perú, de la Amazonía peruana, la Amazonía sur, y es muy importante. En general, en toda la Amazonía, por el tema de biodiversidad. Así es un lugar mágico, es un lugar lleno de vida, es un lugar que no tiene comparación en todo el Perú y en el mundo. Ahorita nos encontramos en el río Tambopata, que es el río que tiene más históricamente. En este momento hay más proyectos de temas de conservación junto con la parte de Manu. Tenemos a unas pocas horas la Reserva Tambopata, aquí arriba. Y el espacio donde estamos, que se llama Sipapu, está en el río Tambopata, en el área de la torre. Y bueno, es un terreno de 47 hectáreas más o menos, donde de por sí en el terreno, a pesar de que es pequeño, encontramos diferentes áreas y diferentes zonas de ecosistemas. Tenemos la terraza baja, tenemos la terraza alta, tenemos espacios para... tenemos manantiales y este espacio de tierra es un lugar mágico de por sí dentro de la región también. So right now there's the lodge, which houses the staff, and then there's the dining hall, which is basically a multi-purpose space. And the first new building will have 6 rooms to house 12 people in private rooms, double occupancy rooms, and 6 rooms that radiate around a central core. And the idea being that each of the rooms will have basically ventilation from 3 sides rather than just from 1 side. And each of the rooms will be oriented out into the jungle. The reason I came down here on this trip was to meet with the contractor and to present the drawings to the contractor and to figure out a site plan where this prototypical building might go. The existing drawings that we have for the site were not exactly adequate, and so we also had to do a little bit of GPS fixing. It was impossible to fix the corners of the existing buildings by GPS because of the GPS is not that accurate. But we've located the key tree, which is between the two existing buildings, gotten the bearings of their construction, and hopefully we have enough information to draw a more accurate site plan. Entonces, uno de los aspectos importantes de mi estadía acá es apoyar en la conservación de este planeta con un grano de arena, empezando de nuestra actitud de venir acá, de no contaminar este ambiente con plásticos, de no contaminar el río. Entonces, con todos esos criterios se está haciendo esta construcción. En estas pequeñas modificaciones de contexto en el diseño de Alfredo, hace de que yo vengo viviendo en Maldonado 20 años, conozco la selva, conozco el comportamiento de la naturaleza. Entonces, generalmente los techos son altos. ¿Por qué? Porque necesita ventilación por la tanta calor que hay en Maldonado, llega hasta 40 grados de temperatura a veces. Uno. Dos, por los vientos huracanados que hay. Entonces, un techo bajo lo vuela el viento, pero un techo alto tiene un corte en las puntas del viento. Entonces soporta eso. Y tres, por las lluvias torrenciales. El agua corre mucho más y una cosa de declive que una cosa ligeramente plana. Entonces, eso es lo que estamos haciendo sin salir del contexto amazónico. Los amazónicos son sabios porque construyeron sus casas de esa manera. Entonces hay toda una filosofía de eso también. Entonces hay toda una antropología mística en todas esas construcciones y no estamos saliendo de esto. Entonces eso es lo que estoy aportando en ese tipo de construcción. Y segundo lugar, que esto también sirva un material para compartir con todas las personas que quieren hacer una cosa de estas. Here at Sipapu we have an exciting opportunity to really manifest the potential that permaculture offers.
Permaculture is a whole design approach to create sustainable, robust, agriculture-based homesteads, farms, communities. One of the key principles of permaculture is waste management. And one of the wastes that we see here is wood, fallen trees, trees that have died and have to be cut up. And so there's a very exciting project that we have planned here, which has its origins in the peoples of the Amazon, which is called Terra Preta, and it means biochar. So biochar, biocharcoal, is a way in which wood material can be burned at a low temperature with a minimum amount of oxygen to produce charcoal. And peoples, indigenous peoples throughout the ages have actually made their own charcoal, and this is a way to do that. Now what we're going to do with the charcoal that's produced is to actually amend the soil. Personalmente yo pienso que es un lugar hermoso, mágico, donde cualquier persona que puede venir se puede sentir en familia, se puede sentir en paz y se puede sentir en crecimiento. Nomás ya de por sí, en cualquier lugar podemos ver la fauna, a unos pasos tenemos el bosque, estamos en el río, estamos en conexión completa y eterna. Yo creo que este lugar tiene mucho potencial para poder recibir personas que estén buscando un camino y que estén buscando sanación. De por sí ya estar con la tierra ya es una sanación. Y eso también lo hablo a nivel personal, porque el haber trabajado aquí varios meses me ha hecho despertar en muchos sentidos.